Entre parte de los fundamentos es que tenemos firmado un acta de entendimiento en que si el presupuesto no diera, se tiene que empezar de abajo hacia arriba, es decir, desde los cargos más bajos hacia arriba. Pero como sindicato nosotros peleamos porque esta reestructura abarque a todo el mundo. Por eso es que hacemos un planteo económico en el cual si hubiera un cierto aumento presupuestal, que se puede financiar, porque además somos una plantilla envejecida, que el costo se va a reducir en el correr de muy poco tiempo al retirarse muchos de los compañeros, genera un ahorro económico para la UTE y sustenta esta estructura. Vamos a salir adelante y vamos, cuando logremos un acuerdo razonable con todos los trabajadores. No podemos resolver teniendo un rechazo de todos los trabajadores, porque si no, no funciona. Un cambio cultural pasa por eso. Nos vamos a tomar todo el tiempo necesario para que la gente acompañe los procesos de cambio. Y los procesos de cambio llevan un trabajo de filigrana en el cual nunca hay que aflojar, nunca hay que rendirse, porque el objetivo está bien claro, es transformar a la empresa y tenemos un gran desafío por delante.